Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. 2 horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Está medio destemplado en Buenos Aires. ¿Cómo andan todos ustedes? Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Como siempre le digo, la verdad que es una comunidad que sigue creciendo en su tercera temporada, Generadores TV, incorporando, como ahí vieron, nuevos auspiciantes, por suerte. Nos empieza a acompañar Valenti y el Instituto PYME de Banco Ciudad, que veníamos en diálogo permanente, nos invitaba y nos seguía y nos apoyaba y nos acompañaba, pasó también a integrar una plantilla de auspiciantes junto con Vanessa Durán, Life Coach, y aparte con la empresa de joyas, con Sanity Free, con el amonio cuaternario que compite con la lavandina, pero a un costo increíble. Es un negocio para grandes empresas, pero también para el B2C, para el consumidor final. Be Connected, internet de respaldo, que ahí yo le digo acá mientras esté el loguito prendido, está acá, lo estoy usando, ven, el vivo sale bien, está prendido, estamos en vivo, utilizando Be Connected como corresponde, con esta internet inalámbrica, buenísimo, aunque se me corte internet, yo sigo con esta porque tiene batería propia, así que eso es genial y nos permite la calidad de los vivos, tanto estos de la radio como los LinkedIn Live que hacemos. Muchísimas gracias a la gente de Pirelli, por supuesto, por acompañarnos y a todos los que nos van siguiendo y acompañando. Por supuesto, y mientras tanto, si vamos poniendo la placa, a quien les agradezco, a Gerardo desde y a Javier desde Ecomedios y a Tincho y Estefano de la producción, si nos pueden seguir en el podcast Ideas Generadoras, en el canal de podcast de Spotify. La verdad tenemos varios temas diferentes, todos de management empresarial PYME, y este jueves, si seguimos con el tema placas, este jueves tenemos a Miguel Ángel Boggiano, el CEO de Carta Financiera, en Mano a Mano como en Casa, el LinkedIn en Live. La verdad que va a ser muy pero muy interesante, porque bueno, en este momento la educación financiera es fundamental, como en todo momento, pero creo que ahora con la irrupción de las criptomonedas, con la pandemia en el medio, así que la verdad que está muy, muy, muy interesante y ver su mirada, y me interesa muchísimo porque él trabaja mucho, más allá de ser consultoría, la educación financiera a través de Carta Financiera y todas las herramientas que tiene. Así que lo voy a esperar el jueves en LinkedIn, en mi perfil, en Juan Sosa Fernández, o en el canal de YouTube que con el mismo nombre, Juan Sosa Fernández, lo tienen en vivo, y lo interesante es que pueden preguntar en vivo. Acá esto es algo muy abierto en el cual pueden, la verdad que está bueno como herramienta porque puedes preguntar y los ves en la tele y escuchás lo que dicen, acá les podemos preguntar y sacarlos de contexto. Esto es un programa de management empresarial PYME, como les dije anteriormente, dinámico, y quiero una plaquita para presentar a nuestro invitado, a uno de nuestros invitados del día de la fecha. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
Les quiero dar la bienvenida a Adrián Robeto, vicepresidente y fundador de TerraGene. Espero que esté bien dicho. Adrián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por el contacto. Un gusto. Oh, por favor, y está bien TerraGene, ¿no? TerraGene está muy TerraGene. Ah, buenísimo. Licenciado en biotecnología, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, o sea, es una empresa de Rosario dedicada al sector de las ciencias biológicas, ¿no? De la biotecnología. Entonces, contanos un poquito a qué se dedican, y obviamente vamos a llegar al tema de los hisopados, todo, pero ustedes, ¿cómo arrancaron y a qué se dedica bien TerraGene? ¿Cómo fue la idea, viste? El primer día del emprendedor, digamos. Te cuento, TerraGene es una empresa biotecnológica especializada en lo que es control de infecciones. Fue fundada en el año, en principio del año 2006. En ese entonces, bueno, quien les habla y Esteban Lombardía, que es mi socio, estábamos cursando el doctorado en ciencias biológicas en la UNR. Y bueno, estábamos en la época de que saliendo prácticamente de lo que era la crisis de 2001-2002, con la devaluación ya estábamos 4-5-1, se empezaron a acercar hospitales de la zona de Rosario alrededores pidiendo una solución a lo que es el control de infecciones, que en ese momento estaba 100%, si no es 199% liderado por una gran multinacional como es 3M. Así que bueno, vivimos una oportunidad, nosotros estábamos haciendo lo que se conocía como el doctorado con especialización en microbiología y en ese momento nos especializábamos en esporulación bacteriana, así que manejábamos bastante bien todo lo que es el tema de producir esporas y bueno, no, nos largamos al desafío que es un emprendimiento. En ese entonces, bueno, sin conocer lo que era el ámbito empresarial, éramos 100% académicos, nos animamos, hoy en día, bueno, hemos construido una multinacional con casi 450 puestos de trabajo, globalizada, con sucursales en China, en Estados Unidos, en Madrid y en México. Muy especializado en lo que es todo lo que es el portfolio de control de infecciones, desde lo que es productos de control de infecciones a nivel de áreas, como de materiales, y muy enfocado en lo que es control de infecciones de lo que es la central de esterilización de un hospital o un sanatorio. Perfecto, ¿y trabajan con esterilización de laboratorios también? Hacemos todo lo que es el paquete de controles de desinfección y esterilización, tanto en lo que es para procesos de esterilización y desinfección hospitalero, como farmacéutico, alimenticio y lo que es la industria de dispositivos médicos. Qué sí. Bueno, qué bueno. Sí, no, tengo la experiencia personal, mi esposa es científica, trabaja en un laboratorio de investigación científica en Fleni, y bueno, siempre estoy al tanto de cómo va entre los reactivos, de que no se les infecte nada, que las cámaras donde tiene que meter las cortinas de aire, todo es un lío porque se infecta con una micropartícula algo y les tira una investigación de un año, tal vez. Entonces digo, fundamental lo que ustedes hacen, más allá de todo el tema alimenticio, hospitalario, que me decías que es obvio. Tenés áreas, como decías, pero también para pequeños instrumentos. O sea, no es solamente un área protegida de los gérmenes, de la desinfección, digamos, que ustedes realizan, sino también con componentes. En realidad, nuestro grupo de productos core está relacionado con lo que es procesos de esterilización de material quirúrgico pre-ingreso al quirófano, ¿no? Entonces, hoy en día te puedo decir que nuestra demanda responde prácticamente a la cantidad de cirugías que se realizan en el mundo. Es así que, bueno, veníamos con un crecimiento, hubo años que crecimos el 100%, otros años el 30%, 50%, pero bueno, crecimientos asombrosos año tras año. Y bueno, el primer año que nos encontramos con una crisis muy, muy importante a nivel empresarial fue en 2020, cuando se declara la pandemia y se suspenden en algunos lugares hasta el 60-70% de las cirugías.
en todo el mundo. Entonces, bueno, Ah. de ahí viene el tema de reconvertir parte de los procesos a la fabricación de hisopos, porque, claro, nos encontramos con que esa demanda que era sostenida y siempre incremental, con la suspensión de la cirugía, se vino abajo. De abril, se vino abajo de abril hasta agosto, septiembre de 2020, pero bueno, ahí fue suficiente como para generarnos una pequeña crisis y lejos de reducir personal y de bueno, de reducir procesos, lo que hicimos fue reconvertir muchos procesos y abocar el personal que en ese momento teníamos ocioso al desarrollo de toda una línea de producción de hisopos, que hoy en día, bueno, recibimos la aprobación del hisopo nasofaringeo y resulta que somos el único fabricante a nivel prácticamente Latinoamérica, porque es un insumo que prácticamente lo domina China junto a Estados Unidos y Europa, donde están las principales fábricas de hisopos a nivel médico. Así que, bueno, esa es lo que fue esa crisis de esos meses de 2020. Lo aprovechamos para abrir una división de reactivo diagnóstico. Hoy en día hacemos toma de muestra, que no solo son los hisopos nasofaringios, estamos haciendo orofaringios, estamos haciendo medios universales de transporte de muestra, tubos para transporte de muestra. Bueno, reconvertimos todo un sector de nuestra fábrica en lo que es reactivo diagnóstico. Bueno, gracias a Dios, a fines de 2020 se empezó a recuperar lo que fueron las cirugías programadas. Hoy en día estamos con una demanda altísima, rompiendo récord de demanda y de facturación en cuanto a lo que es control de infecciones y apalancándolo con esta nueva división de reactivo diagnóstico que está creciendo de manera exponencial también. Claro, y la división reactivos diagnósticos llegó para quedarse. ¿Ustedes cómo lo ven Llegó como para proyección? quedarse, Ahí está, claro. exactamente. Qué Además, bueno. estamos haciendo sinergia porque muchos de los productos que nosotros desarrollamos necesitan hisopos. O sea que no solamente estamos con esta tecnología fabricando lo que es el hisopo naso orofaringeo, sino también abasteciendo dispositivos internos de toma de muestra, de muestreo de superficie, de lúmenes, para lo que es control de lavado y desinfección. Así que bueno, hacemos sinergia también para producir hisopo para nuestra propia demanda. Mientras estamos charlando, se están viendo imágenes de diferentes flyers que ustedes han enviado o de la página web. La verdad que muy interesante porque mezclan la tecnología y trazabilidad también con dispositivos móviles, evidentemente, por lo que llegué a leer de reojo mientras estamos charlando. Entonces, es muy bueno. En una etapa, nosotros con nuestra empresa, nuestro programa de radio, tenemos una empresa, Grupo Generadores, la cual le hicimos procesos comerciales a una empresa de ortopedia quirúrgica. Entonces te entiendo cuando hablas de procesos de esterilización, porque el equipo comercial en realidad eran ex instrumentadores. Entonces, la ortopedia quirúrgica, por ejemplo, van a cambiarle una cadera a alguien, va con un maletín con las determinadas herramientas para instalar esa cadera y el instrumentador, que es el vendedor, digamos, el equipo comercial, lo entrega y el cliente es el cirujano. O sea, el Exacto. cirujano es el que le ordena a su equipo trabajar con determinadas prótesis. Bueno, imagínate que para liberar el proceso de esterilización de esa caja de cirugía, de esa prótesis, se utilizan productos nuestros, Claro, detergentes. por eso hice el linké todo en un segundo, dije, bueno, tiene que ver, por ahí pasa seguro, así que Exacto, lo exacto. estás explicando, bárbaro y lo entendemos los que no sabemos nada y está buenísimo. Así que Bueno, gracias. acá, no, gracias a vos, Adrián. Este programa, como todo lo que hacemos nosotros es para generar contenidos para el mundo de las pymes, los emprendedores, el dueño de una pyme que le está yendo bien, mal, caso de éxito, de fracaso, no hablamos de grietas, política, nada. Esta radio, este programa es el espacio para las pymes y los emprendedores y los empresarios como vos, los número uno que nos aportan herramientas. Y una frase que es obviamente súper hecha, pero creo que ustedes sí encontraron, y real, en medio de una crisis y tan grande como es una pandemia, encontraron una buena oportunidad porque desarrollaron un área de negocio nueva, una unidad de negocio que no la tenían, y con la flexibilidad que tenemos las pymes de decir, bueno, si estoy yendo para un lado, pero tengo que ir para el otro, voy para el otro porque el camino va por ahí, porque me tengo que reconvertir rápido, y ustedes se reconvirtieron en el medio de una catástrofe como es esta pandemia que está matando a todo el mundo, está haciendo un desastre. Entonces digo, la verdad que empresarialmente vieron
ese camino lo reconvirtieron, lo hicieron y ahora ya generaron una unidad de negocios que como te decía antes, llegó para quedarse. Entonces, digo que es súper loable y en el proceso intervinieron muchos. ¿Cómo nació esa idea? Te digo porque está bueno como herramienta para transmitir. Mira, te cuento, o sea, es como se dice, detrás de cada crisis también hay un mundo de oportunidades. 2020 fue el año que sufrimos, a ver, no estábamos acostumbrados a sufrir crisis porque te decía que es una empresa que venía creciendo exponencialmente. Este 2021 recuperó un crecimiento exponencial como venía siendo el resto de los años, pero justo en 2020 fue cuando más invertimos. O sea, no solamente creamos la división de reactivo diagnóstico, sino que veníamos investigando también y invirtiendo en un grupo de científicos que estaban estudiando diferentes tecnologías sustentables con el medio ambiente para protección de cultivos. Así que bueno, hicimos una inversión que ya la teníamos programada, pero no la frenamos por el año de pandemia, que fue crear una spin-off de Terragene que se llama Protergium, que también es una línea de bioinsumos que ya está comenzando a facturar y estamos realizando las primeras entregas y hemos hecho un acuerdo comercial con una empresa alemana y estamos en vía de realizar más acuerdo con los principales jugadores del agro, de insumos para el agro, en donde lo que hacemos es apostamos a utilizar consorcios de microorganismos que están de por sí en el suelo, aislados naturales, habitantes del suelo y que tienen efectos beneficiosos en la protección de cultivos, ya sea que hacen sinergias con la rizósfera de los cultivos o a nivel foliar, y los suministramos con la semilla en el momento de la siembra o bien en tratamientos como biofungicida o bioprotectores. Así que bueno, iniciamos también es una inversión que primeramente es de 4 millones de dólares, pero está alcanzando para 2023 los 8 millones de dólares. Una planta modelo de 6.000 metros cuadrados que va a dar trabajo a casi 100 personas, proyectado para los próximos 4 o 5 años. Así que bueno, nos largamos también con eso. Está teniendo un impacto muy positivo en el mercado de insumos. Estamos sacando los primeros registros en Senasa, los primeros registros, ya tenemos 4 o 5 registros aprobados y otro tanto en vías de aprobación. Así que bueno, muy contentos por eso. Estamos utilizando consorcios microbianos y estamos utilizando también proteínas elicitoras, que lo que hacen es estimular el sistema inmune de las plantas como una especie de fitovacuna. Así que bueno, eso están dando muy bien, se están acercando los principales players del mercado de agroinsumos. Así que bueno, también creciendo hoy en día con esa línea de protección de cultivos. Ah, muy bueno. Aparte, y esto impacta directamente con las semillas, como cuando decís, tienes Syngenta, un tipo de semilla especial genéticamente modificada que resista a una plaga determinada, algo así. O sea, sería hacer un paralelismo con ese tipo de tecnología. En realidad lo que nosotros suministramos no es transgénico, sino biotecnologías que lo que No, intentan es está. mitigar el uso de agroquímicos. Es decir, te Claro. doy ejemplos. Por ejemplo, para generalmente con la siembra de soja o de trigo o en extensivo o en intensivo con la siembra de papa semilla o de vid o de tomates, lo que se hace es colocar fungicidas, bien, o insecticidas también, que son de origen químico, que lo que hacen, previenen que esa semilla se lo colonicen hongos patógenos, o sea, Sí. comida o la plántula cuando está emergiendo, la ataquen insectos. Pero ahí lo que estamos haciendo, también estamos atacando el medio ambiente, porque como estamos agrediendo a los insectos o los hongos que forman plagas, también estamos atacando a aquellos microorganismos o a aquellos organismos que son beneficiosos para el cultivo. Lo Claro, que estamos claro. haciendo con las tecnologías estas que nosotros estamos sacando al mercado es
producir la inhibición del crecimiento de estas plagas, pero sin alterar todo lo que son los organismos y los insectos beneficiosos del ambiente. Claro, por ¿Bien? eso yo te Entonces son... preguntaba si era algo paralelo. Ya sé que no era genético, sino que era con biotecnología, pero digo, Claro. viste que hay semillas modificadas genéticamente para que resistan determinada plaga, resistan Exacto. determinada. Bueno, eso es genéticamente. Ahora, con la tecnología de ustedes, que no es la genética, pero digo, es como un camino paralelo que están sin impactar en el medio ambiente, pueden prevenir determinadas, por ejemplo, plagas, hongos, lo que sea. Exacto, lo que nosotros buscamos es una vía sustentable que esté en equilibrio con el ambiente y que utilizando la biotecnología o la biología molecular, lograr generar un nivel de estimulación, desarrollo del cultivo, prepararlo para que el cultivo piense que está presente la plaga, pero que en realidad no está presente. Entonces, cuando con esa, nosotros lo llamamos fitovacunas, estimulamos los cultivos, la planta lo que está haciendo es desarrollar una serie de estrategias de adaptación y de crecimiento. Tenemos dos efectos que son muy positivos. Por un lado, al pensar a ver, la planta no piensa, simplemente reacciona evolutivamente a estímulos. Al reaccionar a estos estímulos, genera una cascada de señalización celular que lo que hace, por un lado, le estimula el crecimiento y por el otro lado le hace expresar ciertas moléculas que previenen la colonización de la plaga. Bien, entonces, no solo estas nuevas tecnologías que hoy en día son muy novedosas porque nosotros realizamos el primer registro en Senasa, que prácticamente Senasa no conocía estas tecnologías hasta que nosotros la presentamos, lo que estamos logrando es tener muy buenos rindes, del orden del 10 al 25% incrementados, y estamos logrando inhibir la colonización de plagas al nivel de un fungicida o un insecticida químico, ¿bien? Pero sin alterar el medio ambiente y sin dejar residuos. Entonces, imagínate lo que se abre en cuanto a las posibilidades de exportación de, por ejemplo, los famosos limones que se exportan a Estados Unidos o se exportan a la Comunidad Europea, que tienen que cumplir ciertos niveles de residuo químico mínimos para que puedan entrar en estos mercados tan competitivos. El productor, al poder utilizar estas biotecnologías sustentables que no dejan residuo, producen un producto mucho más competitivo y más de claro, exportación. Claro. Y se abren otros mercados. Claro. No solo al medio ambiente, sino al productor en cuanto a que le da más competitividad. Sí. ¿No? Claro, o sea, es como el espíritu de una empresa B, que más allá de cuidar el medio ambiente, también el negocio hay que cuidarlo. Entonces, digo, están colaborando ustedes no solamente con el medio ambiente, sino que con el ámbito empresarial, que el productor para eso produce, para ganar, ¿no? O sea, tiene que Exactamente. Trabajar. Entonces estamos dándole una alternativa que es sustentable y no deja de ser redituable, que es importante. No, la verdad que es excelente y como te decía, también nos ha tocado trabajar con Red Surcos, que es una empresa de agroquímicos que está ahí y sé cómo impacta, cómo van mutando los negocios y cómo ellos están viendo la forma de salir de eso para meterse en negocios sustentables y de cuidado del medio ambiente, porque obviamente el agroquímico tiende a, o sea, no, en el mundo a desaparecer fuerte y acá en Argentina siempre un poco más tarde, pero todo tiende a eso, ¿no? A la protección del medio ambiente. Entonces, es muy, muy bueno lo que están haciendo ustedes y la verdad, felicitaciones. ¿Cómo es? No sé si ustedes ya estaban acostumbrados, porque ustedes son muchas personas, están en Rosario, ¿no? Estamos en un parque industrial en Autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Alvear. Alvear. Que está más o menos unos 7 kilómetros, 6, 7 kilómetros del centro de Rosario. Cuando llegaron los confinamientos, ¿ustedes estaban considerados de algún tipo de esenciales? ¿O cuando llegaron el confinamiento, por lo que trabajan justamente el tema de los hisopados que empezaron a hacer? ¿O tuvieron que también liderar a control remoto a parte de sus equipos? O sea, ¿cómo fue ese trastorno, ¿no? Mira, cuando llegaron los confinamientos, nosotros decidimos por motus propio trabajar home office, lo que son oficinas, pero lógicamente todo lo que es productivo es esencial,
Claro. Porque un control de esterilización o de desinfección es esencial, porque se necesita para liberar una cirugía o una caja de cirugía para intervenir a un paciente que crítico, es necesario, o sea que no somos considerados sector esencial y lógicamente al iniciar la producción de hisopos y reactivo diagnóstico, todo lo que comentaba antes, somos considerados más esencial todavía, así que no Claro. tuvimos que frenar, tuvimos que readaptarnos y bueno, mediar entre lo administrativo un poco haciendo home office y lo productivo no, unos meses hasta que bueno, después paulatinamente fuimos volviendo. Claro. Pero bueno, la verdad que es genial el caso y todo lo que nos vas dando. Te pido un minutito para ir a una pequeña tanda y seguimos en Generadores Dale. TV. Muchísimas Claro. gracias, Adrián. Y bueno, vamos a la tanda y seguimos con Adrián Robeto, por favor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad a la cabeza, 6.991. En provincia, 3.668. Córdoba, 2.819. Santa Fe, 7.169. Montevideo a las 3 de la tarde, 3.342. Entre Ríos, 7.638. Auspiciado por Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Confitería San José, Alberdi Moriondo Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220. Volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Ahí volvemos con todo. Estábamos charlando fuera del aire, la verdad es muy bueno el caso y todavía tenemos 10 minutos más de entrevista, si vos podés, Adrián, y me gustaría que me digas cómo es la integración, ¿no?, de esta compañía, porque realmente vos tuviste que reconvertir con los equipos que tenías y en el medio de una pandemia, porque es algo que cayó como una bomba para todos. Entonces digo, ¿cómo es esa integración y cómo está conformado y cómo lideraron los equipos para que tan rápido se puedan reconvertir, ¿no? Te cuento, mirá, Terragen es una empresa que nació exportadora. Nosotros hoy en día el 96% de lo que facturamos lo exportamos a 75 países. Antes mencionaba que tenemos bueno, sucursales en los principales mercados como China, Estados Unidos, Europa y México. Ahora bien, para lograr eso, lógicamente no fue de un día para el otro. Tuvimos que verticalizar e integrar muchos procesos para poder tener la calidad de nuestros insumos y de nuestros semielaborados bien controlada y poder así exportar productos de calidad al mundo. Es así que hoy en día tenemos dentro de Terragene no solamente hay laboratorios de biotecnología, microbiología y biología molecular, sino que también tenemos una fábrica de termoplásticos, fábrica de matrices, fábrica de nuestras propias máquinas que utilizamos para hacer nuestros insumos, una imprenta rotativa, una imprenta en plano, Todo en el tenemos parque industrial, tienen todo en el todo en parque el parque industrial. industrial, todo integrado en nuestros 15.000, 16.000 metros cuadrados Muy que es bueno. la fábrica original, ¿no? Así que, bueno, tenemos diferentes empresas dentro de Terragene, por así decirlo, que son diferentes departamentos, que nos dan esa dinámica, es decir, ahí está el sector de electrónica, el sector de inteligencia artificial, de software, de
trazabilidad. Entonces, lógicamente, cuando te pega una crisis y vos tenés ese nivel de integración, barajás rápidamente y en un par de meses te adaptás sacando otra línea de productos, porque lo podés hacer por ese grado de integración con el que contamos. Claro. Entonces, es una vía muy importante, es de traccionar el crecimiento de una compañía. Entonces, si yo creo que si nosotros no tendríamos ese nivel de integración, hubiésemos tardado mucho más en evolucionar. ¿Sabes que nos ha tocado con grupos generadores trabajar? Voy encontrando paralelismos con lo que he trabajado, así voy entendiendo también lo de ustedes, ¿no? Pero nos tocó trabajar en un laboratorio que es el número 2 del mundo en análisis ambientales, pero tiene presencia, creo que eran 20 países, y tuvimos que viajar, obviamente, a Colombia, a México, a Perú. Empezamos por Perú, no en Argentina, después vinimos a Argentina. Estuvimos en Chile, Colombia, en México. Bueno, la pandemia hizo también un stop a la construcción de procesos por la imposibilidad de viajar, pero después empezamos a hacer cosas, obviamente, remotas, online. Pero nosotros veíamos que, como vos me decías que tenías en los principales mercados, ¿también tienen laboratorios o son oficinas comerciales, digamos, para todo lo que es Impo Expo en cada país y distribución? ¿O también la parte tecnológica la fueron montando con laboratorios o todo sale de acá? Mirá, por ahora todo es fabricado en Argentina, en la planta nuestra núcleo, y lo que hacemos es desarrollar los mercados en los diferentes países y por ahí tomar esas estrategias de poder ser más competitivo en cuanto a que nuestra sucursal suministra directamente hacia el consumidor final o hacia el grupo de consumidores finales, que en nuestro caso son los grupos de hospitales o sanatorios de los diferentes países. Bien. Claro. No, está buenísimo. Porque no, acá, a diferencia de este grupo internacional que yo te decía, lo que iba haciendo era, tal vez, para instalarse en otros países, compraba ya unos laboratorios existentes. Entonces el management era interesante, porque vos decís, bueno, Perú hace determinadas cosas que no hace Colombia, entonces después, si Colombia vendía algo de lo que hacía Perú, lo tenían que hacer en Perú, pero mandárselo a Colombia. A veces, los procesos que tuvimos, nosotros hacíamos procesos comerciales y también marketing digital. Pero el tema de procesos comerciales para diferentes idiosincrasias, diferentes producciones, diferentes, llamalo stocks, por decirlo de una forma, el stock de análisis ambientales y los diferentes verticales, bueno, le venden al Estado, le venden a privado, le venden a minería, todos los verticales que fuimos armando no eran los mismos, como te decía, en Estados Unidos, que en Brasil, que en México, que en Chile, y tener que tropicalizar los procesos también es todo un desafío. Bueno, acá lo importante es que nuestro grupo de productos, que son muchos, son unos casi 400 productos, pero el core a lo mejor son 40, 50 productos, son prácticamente lo mismo en Corea del Sur, en Japón, en Tailandia, en India, en China o en Estados Unidos o en Brasil. Entonces, te da una posibilidad de nuclear todo lo que es esa eficiencia productiva y poder luego trabajar en lo que es comercialización y logística. Sí, ¿no? Sí, por eso te preguntaba si las oficinas justamente eran comerciales y de logística, Impo Expo, sí. y aparte tenés la trazabilidad fundamental, o sea, al tener todo centralizado en un país, la trazabilidad de todo lo que haces, los loteos, es bárbaro. ¿Y trabajan con qué? O sea, para más allá que lo de ustedes es muy demandado en el mundo y tiene unos crecimientos increíbles, ¿tienen su propio marketing, digamos, como para mostrarse a mercados internacionales, a nuevos mercados que también estén explorados? Tenemos nuestro propio departamento de diseño gráfico y nuestro propio departamento de marketing, sí. Qué bueno. Y ahí contanos un poco cómo es armar la imagen cuando quieren descubrir un mercado nuevo, ¿no? O sea, como decir, bueno, ya estábamos en X país, pero decir, estamos en Europa, pero estábamos en España, pero no estábamos en Inglaterra. ¿Cómo decir, bueno, vamos a conquistar un nuevo mercado? ¿Cómo? Mira, en realidad todos esos procesos se hacen apoyando en algún importador que tenga ya una estructura en el mercado que nos interesa. Claro. En realidad el proceso inicial de comercialización se basa en importadores que desarrollan en sus redes la comercialización. Lógicamente, luego, para hacer más empuje, nosotros trabajamos en especialistas que hacen foco técnico en los productos y ayudan a tomar mercado. Y, lógicamente, en las sucursales vamos un pasito más allá y empezamos a suministrar, tomando esa cadena de valor del importador, empezamos a suministrar directamente al hospital.
¿no? Lo Claro. cual es un desafío logístico, y un desafío también comercial, porque ahí ya las cantidades son menores, los clientes son mucho más diversificados, ¿no? Pero tomás ese margen de valor que tiene tu distribuidor o tu importador. Pero bueno, estamos aprendiendo, volvimos al punto de crecimiento que habíamos abandonado en principio de 2020, así que bueno, muy contentos por eso. Y bueno, realmente la crisis produjo que no solo hoy en día fabriquemos y comercialicemos control de infecciones, sino también reactivo diagnóstico, toma de muestra, nos hayamos lanzado con este emprendimiento de bioinsumos que también va a tener un crecimiento enorme en los próximos años. Así que bueno, muy motivados porque hay mucho por hacer todavía y mucho por crecer. Aparte tienen, cuando vuelvan a full las operaciones programadas o todo lo que sea Ya están volviendo, ya están volviendo. claro, Sí. intervenciones quirúrgicas, también vas a empezar a explotar también otra vez por ese lado y a seguir creciendo, Vos así sabés que que ya han vuelto y ahora tenemos una gran demanda de países como India y China, porque están las farmas que están fabricando vacunas están al 100%. Entonces, bueno, estamos suministrando todas esas vacunas, necesitan procesos de esterilización. Entonces, nosotros suministramos en muchos casos los controles para liberar ese material que fue esterilizado para la fabricación de vacunas. Así que también estamos tomando una demanda que está creciendo día a día también relacionada a la producción de vacunas. claro, y ustedes certifican, por ejemplo, si está en laboratorio y quiere sacar esta demanda de vacunas, al trabajar con los insumos de ustedes es como una especie de certificación o también certifican Claro, la calidad. es una especie de certificación el trabajar con el insumo y poder liberar con nuestros insumos, exactamente. Claro, Sí. pues eso es buenísimo también darle una herramienta más al que nos está escuchando, que qué importante es liderar y trabajar profesionalmente donde te convertís ya en una especie de ente certificador a través de los productos y la calidad de lo que trabajas, ¿no? Exacto, inclusive en nuestro I+D constante, bueno, cuando empecé la charla te comenté que competimos contra una gran multinacional que es 3M, que tiene su mucho poder en lo que es su departamento, su línea de control de infecciones, pero nosotros con el transcurso del tiempo nos hemos diversificado mucho más, entonces atendemos un abanico más grande en cuanto a lo que es posibilidades de procesos de esterilización, diferentes tipos de carga, diferentes productos, así que estamos muy, muy, muy diversificados y ahí hace que en esa diversificación tomamos mercados que los otros no le están prestando atención o no han podido tomar o no han podido abastecer. Entonces, un ejemplo, el mercado de las vacunas, de la Claro. producción de vacunas. Pero hay otros más en cuanto a industria de alimentos, en cuanto a lo que es desinfección de áreas. Ahora todo el tema de COVID estamos trabajando mucho en lo que es certificación y desinfección de áreas en sanatorios, pero también salas de espera de diferentes hospitales, sanatorios de odontológicos, clínicas, todo lo que sea desinfección de un ambiente para dar el aseguramiento de que está libre de COVID y la trazabilidad de esa desinfección, también estamos trabajando mucho con eso. Bueno, qué bueno. Sabes que es súper, súper importante. Es decir, estás hablando de 3M. Sí, bueno, competimos con 3M. Si empezaron en el 2006, que es una empresa joven, más allá que tienen ya un recorrido y toda la especialización que han realizado. Pero es decir, con un gigante como mundial como 3M, una empresa argentina que esté compitiendo de igual a igual y hasta ganándole mercados, para nosotros es un orgullo como tenerte acá en el programa y decir qué grande. Y aparte, eso demuestra también que a veces las grandes estructuras son un elefante para, no tienen la cintura de la pyme para girar y decir, tomar decisiones rápidas, como pueden tener ustedes, por ejemplo, con tus socios. No sé, ¿ustedes son dos socios nada más o tienen un directorio más Dos grande? Claro, bueno, socios. entre dos socios, claro, dos socios y el comité que los ayuda, los mandos medios a tomar algunas determinaciones, decisiones, pero decir, vamos para adelante y deben agachar la cabeza e ir como toros derribando paredes, ¿no? Exacto. Siempre para Ese, adelante. siempre para adelante y el Siempre adelante. modelo de liderazgo que ustedes están utilizando es
puertas abiertas, tiene muchos gerentes, muchos mandos medios en las diferentes empresas que constituyen al grupo, o todo sale así vertical de ustedes dos y dan el, digamos, el norte a seguir, lo dan ustedes el Mira, planeamiento estratégico. todo lo que es todo ese crecimiento que es esporádico y la diversidad de procesos hace que bueno, que con el tiempo vayas aprendiendo a ver cómo delegar. Bueno, lógicamente hemos armado un directorio con gente de mucha confianza, también de trayectoria que nos acompañó. Y tenemos gerencias, jefaturas, supervisores. Bueno, todo crecimiento hace también que veas la necesidad de estructurar en un organigrama los diferentes departamentos. Y bueno, estamos en vía de eso. Y lógicamente nos apoyamos con un equipo muy profesional de personas que muchas veces vienen para coacharnos y enseñarnos procesos también a nosotros, porque el emprendedor no tiene por qué, es imposible que conozca de todos los procesos, los sistemas, bueno, del producto, estrategia de comercialización, gestión de la calidad, etcétera, etcétera. Así que bueno, por ahí la clave está en elegir las personas adecuadas para que contribuyan a ese crecimiento. Totalmente. Sabes que me gustaría como reflexión final, que no sé si es algo que leíste, una frase, algo que te salga, pero tenemos muchas pymes, muchos emprendedores que están dudando si arrancan o no un proyecto, muchas pymes que también no les está yendo bien, muchos comerciantes, entonces digamos, de un empresario a otro, que dejar un mensaje de tengo la nube gris arriba porque la pandemia nos está provocando, o las características particulares de vivir en la República Argentina que ya sabemos cuáles son. Así que, bueno, pero decir, bueno, de un empresario que encontró un camino con sus socios, que se han reconvertido, que han podido superar estos obstáculos, un mensaje de aliento o lo que tengas ganas de decir, si es algo que lees, si es algo que te Bien. gusta. Mira, lo que decía antes es que toda crisis tiene que ser vista como una oportunidad. De hecho, lo es. Y la determinación es más importante y una de las cualidades más importantes que tiene que tener un emprendedor o un empresario. O sea, si con determinación, con el frente fijo, con el norte fijo, siempre se alcanzan las cosas con esfuerzo, con constancia. Eso es muy importante. Muchas veces yo me encuentro con emprendedores que se frustran, pero porque piensan que los resultados se ven el mismo año. Y no es así. O sea, yo siempre les cuento que mi emprendimiento esperó varios años para florecer y dar sus frutos. Y bueno, paciencia y perseverancia. Que cuando uno tiene esa determinación, el éxito está a la vuelta de la esquina. Siempre es así. Bueno, Adrián, la verdad que un lujo. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado parte de tu tarde. Y bueno, felicitaciones, que sigan los éxitos. Después seguimos en privado. Ya Martín nos copia los WhatsApp y te sigo contando en privado otras cosas. Pero bueno, mil, pero mil, pero mil gracias realmente. Y espero tenerte nuevamente más adelante. Bueno, en un LinkedIn en vivo de los que hacemos el LinkedIn Live, que es otra faceta de lo que hacemos de generar contenidos para empresarios. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de participar en el programa y de comunicar que, bueno, que siempre es posible emprender, que eso es Sí, bueno. fundamental. Gracias, gracias por todo. No, por Un favor, abrazo. un lujo. Muchísimas gracias. Bueno, Chao, chao. otro gusto personal, otro lujo que nos hemos dado. Tuvimos a Adrián Robeto, vicepresidente y fundador de Terragene. Muchísimas gracias. La verdad que fue un caso divino y espero que podamos seguir en contacto con él. Ahora les pido, por favor, la placa de herramientas, así vamos con nuestra columna, por favor. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Ah, Mario Becerra, le llegan los tiempos turbulentos. Mario Becerra, gerente de proyectos de Nuke Consulting, empresa que nos acompaña, pero aparte es terrible lo que trabaja, no para nunca. La transformación digital es la bandera. Thank you.
¿Me escuchás, Juan? Ahí te estamos escuchando. Ah, estaba la música, no sabía si ya estábamos al aire o, o todavía seguía la música. No, ahí está. Juan? Muy bien. Te decía que te tocaron los tiempos turbulentos y bueno, el Google Workspace, que mucho más que un buscador bonito, ¿no? Claro, me gustó ponerle ese título porque la verdad que todo el mundo, viste, bueno, tenés que googlearlo, ¿no? O sea, lo googleás y todo el mundo es el gran buscador de todas las cosas. O sea, si bien hay otros buscadores, pero ya quedó como un verbo, ¿no? Instaurado, el famoso buscador. Pero Google tiene una suite más que importante, y sobre todo para las pymes, que puede, digamos, aprovechar en cuanto, primero, además del buscador, es un gran herramienta de mail, donde tiene todo lo que tiene que tener un mail, anti-spam, no te caiga listas negras, o sea, tiene un montón de temas de seguridad que es súper importante para una pyme. Pero además de eso, tiene todo un set de herramientas colaborativas que te permite, por unos $5.40 al mes, poder contar con videoconferencias hasta 100 participantes, 30 GB de almacenamiento por usuario en la nube, súper importante para empezar a trabajar y a colgar toda la nube y no tener que andar, sobre todo con el trabajo distribuido, tener en los discos rígidos de los usuarios de la empresa la información. Y además de eso, tenés una suite de herramientas que, bueno, ya nombré el Google Meet, que ya te permite incluso grabar las videollamadas. Eso es muy importante, sobre todo la gente que da capacitaciones, que hace consultoría. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando en las consultorías, dejás grabado y eso te sirve además ya, empezás a tomar menos notas, ¿no? Porque de última tomás algunos títulos y cuando querés profundizar algo, bueno, de última vas a ver un rato el video y ya a partir de ahí tenés tu bitácora de lo que estuviste relevando. ¿Se puede seguir grabando las de Meet? Porque sabes que lo habían sacado hace poco. No, se puede seguir grabando en la versión paga, no en la versión gratuita. Eso sí, claro, pero nosotros tenemos en la empresa la suite de Google, ¿no? Estás hablando de la suite donde tenés los mails, donde tenés todo, o sea que tenemos todo montado. Sí. Bueno, y nos habían sacado la posibilidad de grabar. Ahí habría que consultar a Google, digamos, ¿no? A ver qué pasó, pero lo tiene eso activado. Ahora lo voy a llamar ¿otra al señor función? Google. Para que mientras vos hablás, claro. Llamo al señor Google y escuchame Google. y te atienden, ¿eh? La verdad que siempre un hermano latinoamericano te va a atender a la hora que sea. Eso también es importante. Me ha pasado de utilizar los servicios y abrís el caso y lo siguen, y la verdad que es bueno el servicio. Qué bueno. Tenés el calendario, que no es solamente la posibilidad de, bueno, agendar, recordártelo, sino que, bueno, armás ahí todo. Hoy las charlas que uno hace, o las call, o los meet, necesitas puntualidad, ¿no? O sea, fíjate que antes podías llegar 10, 15 minutos tarde a una reunión, el tránsito te generaba un montón de trastornos. Hoy, la verdad que uno llega, entra un minuto tarde a una call y entra pidiendo disculpas, ¿no? Bueno, el calendario te ayuda a tener eso organizado, te avisa el tiempo que quieras antes, un día antes, una hora antes, 10 minutos antes, y a partir de ahí se pueden construir cosas importantes. El Drive, donde se puede guardar la información compartida de todos los usuarios, tiene su propio Office, digamos, de alguna manera, con planilla de cálculo, con documento, con una opción de presentaciones, que serían el equivalente al PowerPoint, al Excel y al Word. La única, digamos, perlita que tiene como detalle es la hoja de cálculo, no es tan potente como la es la Excel, pero ya
es quizás para usuarios muy avanzados que hacen cosas muy, hacen macros o hacen cosas realmente complejas dentro de Excel, que por ahí alguna función no tiene su equivalencia. Pero para, te diría, el 95% de los usuarios, perfectamente la hoja de cálculo que trae Google es totalmente compatible. Obviamente se pueden subir archivos de Excel y trabajarlo desde ahí. Bueno. Tenés la opción de formularios. Estos formularios, la verdad que hoy, por ejemplo, me llamaron de un concesionario de autos que lo estaban utilizando para dar de alta cuando un cliente trae un auto al concesionario, ya sea para un taller o para venderlo, hacer como la ficha de entrada de ese automóvil al concesionario. Y bueno, lo estaban utilizando de alguna manera y eso puede estar enganchado con otra aplicación que trae ya también la herramienta, que es un sistema que explota los datos. Entonces te puedes armar un tablero de control. Como digamos, por un lado, el formulario es la parte de la máscara de entrada de la información. Eso va a una hoja de cálculo y desde ahí se pueden exportar, se pueden sacar los datos para armar tableros de control, si querés, o reportes. Entonces puede tener, en este caso, de este cliente me planteaba, lo que quería hacer era a partir de esos datos tener la documentación de entrada que hoy se les está complicando de gestionar. Por ejemplo, cuando te dejan un auto, tiene que tener la BTV al día, tiene que tener ciertos papeles, tiene que tener, si tiene cédula azul para cuando lo tengan que mover, bueno, un montón de cosas que hoy se le está complicando con más de 40 autos por semana que están teniendo en el concesionario. Entonces, esta manera es como que podés armar un mini sistema, digamos, incluso esto, googleando un poco la gente con algunos tutoriales que podés ver en YouTube, dándote un poco de maña, lo podés armar vos mismo, sin tener grandes conocimientos de programación, porque bueno, está pensado para el público en general. Hay otra herramienta que es bastante interesante, que es Jamboard, que es una pizarra digital colaborativa que te emula al Kanban, digamos, de los papelitos que uno va pegando con las notas, que te puede servir para hacer, digamos, un torbellino de ideas, para generar, como te decía antes, también un relevamiento. Todas esas notas que por ahí antes uno tomaba en un cuaderno y después pegaba en un post-it en la pared de la oficina, eso hoy lo podés tener en un tablero, que además después lo podés bajar a PDF, lo podés exportar, lo podés compartir y todas, digamos, las personas de la compañía pueden trabajar, obviamente todo esto con los permisos que requiera. Si vos generás un tablero con información o una hoja de cálculo, todo está dentro de la suite de Google de darle permisos a quienes vos quieras que puedan tenerlo. Y pueden tener algunos solamente permisos para mirarlos y otros permisos para modificarlo y compartirlo. Así aparte, que, bueno, todo colaborativo, pueden construir en conjunto, y eso es lo que está buenísimo. Y algo interesante que tiene integrado, por ejemplo, cuando vos hablas de los calendar, que parece, oye, bueno, es una agendita, en realidad tiene la potencia que tiene integrado Zoom también, más allá del Meet, integraron a Zoom. Entonces vos decís, puedo programar desde ahí, tener diferentes tags para cada cosa que voy agregando, o sea, lo utilizás inteligente. Si eso lo mezclas con los formularios de Google, con búsquedas, con ubicaciones, con Google Maps, podés ayudar hasta tu equipo comercial, la gente que esté en la calle, lo podés hasta geolocalizar con el Google Maps. O sea, está bueno, es importante, ¿no? Con un pequeño sistemita, la verdad que se puede sacar muchísimo más fruto de lo que uno piensa. Exacto, porque la verdad que, digamos, es muy conocido por el tema del mail. Casi todos tenemos un Gmail. La mayoría que tiene un teléfono Android tiene que definitivamente sacarse una cuenta de Gmail. Si bien, también de la misma manera podés hacerlo de forma gratuita, o sea, si cada una de las personas de la compañía tiene su propio @gmail.com, pero ya ahí, digamos, la parte colaborativa entra a ser un poquito más compleja, en el sentido de que, como no pertenece a una misma organización, bueno, los permisos ya se pone un poco más tedioso de tener que habilitar a cada persona, el espacio ya no es tan compartido en cuanto a los 30 gigas, bueno, sí, tenés incluso menos, tenés 15 gigas en la parte gratuita, y bueno, hoy si empezás a subir videos, si empezás a subir
información un poquito pesada, ya esos 15 gigas por usuario no los podés compartir con otros, ¿no? En cambio, de la manera colaborativa de tener los 30 gigas, no sé, 20 usuarios, lo empezás a administrar de otra manera y tenés, no sé, 20 por 30, hay 600 gigas, digamos, de información que podés, desde espacio en la nube, que no es menor, digamos, para guardar información. Que es la mayoría de los problemas que tienen las, sobre todo las pymes, es se me rompe un disco rígido, no tengo el backup, bueno, empiezan todos a trabajar en la nube y de esa manera ese es uno de los temas que los puede quedar tranquilo y bueno, y lo otro es obviamente trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Hoy con el trabajo remoto que tenemos esa posibilidad, los que así el trabajo se lo permite. Qué grande. Sí, la verdad, Mario, te agradezco muchísimo. Te invito obviamente a que te quedes a seguir disfrutando del programa y a participar del consultorio PYME para cuando ya llegue nuestro próximo invitado. Así que la verdad, un lujo. Nos quedamos por acá. Como cada lunes te tenemos ahí en la gatera para arrancar. Así que bueno, les pido por favor que pongamos la tanda. Mario, quédate con nosotros como te dije, así ya vamos con nuestro próximo invitado. Nos quedamos por acá. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. La República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos tenemos 13 grados de temperatura, el cielo está nublado y la humedad alcanza los 40%. Coronavirus, llegan los últimos datos relacionados con los reportes de las provincias para evaluar lo que ocurrió en las últimas 24 horas. Han confirmado 733 muertes y la segunda, de esta manera, se convierte en la segunda más alta en pandemia. También se han registrado estas muertes en fin de semana. Las cifras se vieron abultadas porque algunas provincias enviaron lo que ocurrió durante sábado y domingo. Además, el Ministerio de Salud confirmó 22.195 nuevos casos en el último día, en las últimas 24 horas. Están creciendo los casos en distintas provincias. Vamos a hacer un detalle por provincia. El listado indica que Buenos Aires tuvo 7.621 casos nuevos y la ciudad de Buenos Aires 1.595, pero en el interior del país, Córdoba subió hasta los 2.957 casos nuevos. La Pampa tuvo 418, Chubut 245, la provincia de Santa Fe 1763 y Tucumán tuvo 1000 casos nuevos. La provincia de Salta 348 casos registró en el último día. De esta manera hay preocupación por lo que pasa con las vacunas. Este lunes por la mañana partió hacia Rusia un avión de Aerolíneas Argentinas que traerá más dosis de Sputnik V de ambos componentes para la primera dosis y la segunda. El primer lote del principio activo para iniciar el proceso de envasado en el país en el laboratorio Richmond va a regresar este vuelo de Aerolíneas Argentinas el martes por la tarde. Además, esta semana llegaría un nuevo cargamento de 900.000 vacunas de AstraZeneca desde el México DF, la capital del país azteca, que debían arribar hoy, pero fue postergado por el laboratorio mexicano como resultado de una observación operativa, según indicó el gobierno en un comunicado, y ahora estas vacunas de AstraZeneca se van a recibir durante esta semana. Esta semana, además, comenzaron las reuniones para resolver cómo continuarán las medidas para contener la segunda ola. Recordemos que el decreto del presidente Alberto Fernández, tiene final del próximo 11 de junio. En la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete, Carlos Bianco, puso en duda el regreso a las clases presenciales por el nivel muy alto de casos de COVID en provincia. En tanto, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se mostró esperanzado en que el segundo semestre se pueda ampliar la presencialidad en las escuelas en todas las provincias. Toda la expectativa que tenemos es que los próximos 6 meses van a ser mejores, mucho mejor por la vacunación, pero también por las mejores temperaturas que vamos a tener cuando llegue la primavera. En Buenos Aires, un informe de Tony Dramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Ahí está, apareció Ricardo Chicorino ahí de golpe en la pantalla porque lo tuvimos que silenciar, pobre Ricardo. Como ahí vimos la placa de nuestro invitado y la verdad que Alejandro Cucchiara, analista financiero, y bueno, cómo fue en mayo en materia económica y tu visión para junio. Muy pero muy buenas tardes, Alejandro, desde Chile nos acompaña. ¿Qué tal, queridos? Desde el otro lado del cordón de plata. La Aconcagua me queda de este lado y es todo nuestro. Qué grande, qué grande. Es todo tuyo, es todo tuyo ahí. No, no, de allá, todo, es todo de allá. Básicamente hubo mucha volatilidad en los mercados en general, no lo digo con un poco en Argentina. Básicamente lo que está pasando es que hay mucho temor en el mundo producto de una inflación un poco más alta en Estados Unidos. Bueno, la administradora Yellen está tirando noticias bastante complicadas los últimos días, en el sentido de que ella está diciendo, es momento que la Fed suba la tasa. Y cuando la Fed sube la tasa, eso impacta directamente a favor del dólar y en contra en general de casi todos los commodities, quizás salvo el oro. Con lo cual, todas estas noticias le están dando un miedo a los que están en bolsa y especialmente a todos los que tienen commodities de agro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí, ¿cómo el miedo que les está dando? ¿Y cómo ves que junio se va a deslizar en ese camino? La tasa está del 0 al 0,25 en Estados Unidos y, en mi opinión, en los próximos meses la van a llevar al 1,5 aproximadamente. Eso va a impactar a favor del dólar en general, va a impactar fuerte para abajo en los commodities de agro, especialmente soja, maíz, trigo, esos que estamos habitualmente acostumbrados a ver los últimos meses para arriba. Creo que le van a pegar a favor al oro y creo que eso le va a dar un impulso bajista de cortísimo plazo a la bolsa norteamericana y con ello todas las bolsas LATAM van a sufrir un poco. Claro. Y ahí, cuando vos decís le va a pegar y de buena manera al dólar, pero nosotros vemos en nuestro país que lo tienen ahí retenido, el dólar blue, el dólar oficial está de una forma, el dólar blue, por otra, el dólar bolsa a veces está más alto que el dólar blue, entonces, digo, todos los días, es medio una ecuación media extraña lo que está sucediendo, el contado con liqui, el dólar bolsa, o sea, el MEP y el liqui, y vos decís, ¿cómo el blue más abajo que todos los otros? Para desalentar, no sé, pero bueno, pero el oficial siempre está más atrasado que todo, entonces digo,
Es medio raro la ecuación que hacen para los que están en la parte de exportación e importación, obviamente, ¿no? Mira, déjame que te dé un ejemplo que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero tiene directamente que ver. Dígalo. Imagínate, a ver, y esto que voy a decir no se asemeja a la realidad y todos los nombres han sido cambiados, todos, ¿ok? No voy a dar ningún nombre real. Imagínate que existen algunas posibilidades, por ejemplo, en el campo de, suponete, en una carrera, en una competencia, en una carrera pedestre. Entonces, vos decís, bueno, a ver, ¿quién gana la carrera? Hay un tipo que llegó primero, ¿no es cierto? Pero claro, sería injusto porque a lo mejor están los de 20 y pico de años, los profesionales, sobre 30, los sobre 50, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que a mí se me ocurre competir, miro la tabla y veo que no hay ninguno de la edad mía, no hay nadie. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro y me digo, yo fui el ganador de la competencia de los de 55 años. Entonces, toda la gente dice, espectacular, viejo, eso es un fenómeno. Ahora, resulta que había uno solo. O sea, en realidad vos decís, no, pero pará, pero a ver, pero llegaste bien, porque a lo mejor llegaste, qué sé yo, la competencia fue en 3 horas y vos llegaste 3 horas 15. No, pero yo le hice 9 horas 48. Y vos decís, ¿cómo? Y bueno, eso está pasando en la economía argentina, es un engaño, el dólar no existe. El dólar vale, en este momento, si tuvieras que valer el dólar, vale sobre 400 pesos. Todo lo que esté por debajo de eso es simplemente una ilusión óptica, porque hay distintos factores que permiten, como yo hice la trampa respecto al listado, digamos, había mucha gente que hizo esa trampa a lo largo de la historia en distintas cosas. Y ahora la están haciendo en el dólar, porque no se puede comprar libremente. El dólar, lo que pasa es que por un lado venden bonos, por otro lado están, digamos, están dando a algunas personas la posibilidad, de personas o empresas, para que puedan vender dólares blue a 157, suponete, cuando en realidad después el tipo de cambio se lo dan mediante otras cuestiones, como por ejemplo la posibilidad de importar o de exportar. Entonces, lamentablemente, ese dólar no es real, no es real. Algunos podrán diferir, no, bueno, mirá, Ale, no es 400, puede ser 350 o lo que fuera, pero en la época de Duhalde, que el país estaba infinitamente mejor que ahora, pasó de 1 a 4. Con lo cual, el tipo de cambio ahora tiene destino, lamentablemente, muy alto. ¿No es cierto? Entonces, todas esas cuestiones son como si yo me dijeras, Ale, pero ¿y tu primo? No, mira, mi primo tiene 48 años, 3 meses y 25 minutos, y ganó, pero de punta a punta, o sea, es otro tramposo. Entonces, ese es el problema, que están haciendo trampa de esa forma. Sería muy largo de explicar porque hay otros factores, pero creo que está complicado. Y si a eso le sumás todo lo que está pasando en la región, la nueva constitución chilena, lo que a lo mejor, digamos, puede pasar en Perú, digamos... Es realmente, yo creo que la gente tiene que poner un parate, tratar de invertir lo menos posible y pasarse a dólar lo más posible por el mayor tiempo que pueda. Porque eso, en definitiva, yo sé que suena feo decirlo, porque a la gente le gusta, a los empresarios que yo conozco un montón, que son muchos empresarios, son clientes míos, y yo le digo, mira, yo no te estoy diciendo que nunca más compre madera o nunca más compres gomas o lo que fuera. Te estoy diciendo, retrasalo lo más posible, porque el primer impacto del tipo de cambio te va a hacer perder plata, nada más que eso. Claro. ¿Me explico? Y según cómo estés apalancado, te va a golpear fuerte al estilo, me pegó Tyson o me pegó mi nena de 10 años. Entonces, preferible que te pegue la nena de 10 años y no Tyson. Exacto, porque lo que pasa es que también se están dando algunas cuestiones que son complicadas, ¿viste? O sea, vos fíjate que lo que hablábamos antes respecto a las criptos, lo que venimos hablando todos estos lunes, el incremento conceptual de la gente queriendo ir a la cripto, más allá de que ahora caigan o suban un poco, bajen un poco, tiene que ver que la gente está podrida, que le metan la mano en el bolsillo con impuestos retroactivos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es amainar, es calmarse, es tratar de invertir lo menos posible y hacer capitalismo real lo más que se pueda. Yo sé que no siempre es fácil, pero
lo más que se pueda. Sí, aparte justamente que abordás el tema cripto, sí. Viste que salieron unas noticias que estaban por incorporarla en algún país a que sea una moneda de uso legal, ¿no? Una moneda de uso corriente y legal a la criptomoneda. Entonces digo, esas cosas que quieren inventar es para desalentar, para alejar. ¿Vos crees que lo van a hacer realmente y que lo copiaría en otros países? ¿O que por más que intenten, es una moneda demasiado libre como para que la puedan agarrar como quieren agarrar? Mira, que un país como El Salvador, claro, quiera tener Bitcoin legal, a priori parece algo razonable. Lo que pasa que es una estupidez profunda de un imbécil pensar que la gente va a poder meter, digamos, criptomonedas de curso legal, porque es lo que estos idiotas en gobiernos populistas quieren o intentan lograr es que la gente blanquee el dinero que tienen en las criptomonedas. Entonces sería ridículo pensar que una persona que tiene bitcoins, pero no es porque es ladrón, no vende droga, no trata blancas, no hace nada malo, simplemente lo que quiere hacer es que los países no le roben todo lo que hizo a lo largo de toda su vida laboral. Entonces, ¿qué vos le vas a ir a decir a tu país? Sí, mira, yo tengo 5 bitcoins depositados en la cuenta de Kraken o en la cuenta de donde sea. Es ridículo pensar que una cosa va a ser así. Entonces, lo que pasa es que estos muchachos, lamentablemente, todos estos, zurditos que andan dando vuelta por el mundo, lo único que quieren hacer, se quieren meter en tu bolsillo y con tu plata quieren mantener la fiesta de todos los que le andan pidiendo limosna y que después lo salen votando. Ahora, ¿algún país serio las criptomonedas van a vivir? Y seguramente vos tenés hoy por hoy cajeros de criptomonedas en Panamá, en México, en Brasil, pero no es el gobierno el que está ahí. O sea, vos podés ir con tu teléfono, vas por ejemplo a Panamá o estás en Ciudad de México, vas a un cajero, le mostrás tu código QR y te entregan la moneda y te cambian en el mismo instante los bitcoins. Eso va a pasar, por supuesto que ya está pasando, pero es como... Es como si se te ocurriera, por ejemplo, que algún idiota quisiera hablar de los bitcoins para todos, ¿me entendés? Entonces nadie va a ir a decir... Pero sería una estupidez más, o sea, sería algo ridículo y es algo más para divertirme cada vez que leo o que veo en vivo a todos estos tarados que creen que con la plata de los demás tienen que andar soportando a todos los vagos que tienen detrás, ¿me entendés? No me estaría quedando claro qué quiso decir, pero creo que lo entendí. Yo sé que muchas veces, así hablando con amigos, muchas veces me dicen, Ale, vos sos demasiado de derecha. Y yo le digo, mira, puede ser, a mi derecha no hay nada, seguro que no hay nada, pero yo estoy hablando de algo económico. Digamos, las criptomonedas surgieron en el mundo justamente por el factor de ser anónimas. Una empresa, no la quiero nombrar, pero una empresa muy importante perdió el 60 o el 70% de sus clientes cuando dijo, yo a partir de ahora quiero Bitcoin, pero los quiero regulados. A mí me tenés que decir de dónde viene la plata, a dónde va la plata. Y la gente, inmediatamente todo el mundo se bajó de esa empresa. Mirá que es una empresa importante que empieza con X. Se les bajaron el 60 o el 70% de los clientes. ¿Pero por qué? Porque las criptos son anónimas. Y nadie tiene que, ningún gobierno ni ninguna cosa rara tiene que participar. Porque en cuanto participan, el Bitcoin va a seguir andando. O sea, yo para que ustedes tengan una idea, cuando El Salvador dijo lo que dijo, no es que el Bitcoin subió ni bajó, ni se mosqueó, porque es un ridículo que esos tipos que tienen gente atrás que le dicen sí, mi señor, creen que ellos pueden después dominar el mercado, que es lo que le pasa a los que están en la economía argentina. Y mirá cómo les va, ¿me entendés? Entonces, ese es un poco el problema. Si las criptomonedas... No va a pasar, pero si perdieran el anonimato, dejan de existir. Y toda plataforma que ha perdido el anonimato desapareció. Toda.
Bueno, como siempre, un lujo tenerte, me encanta, te agradezco muchísimo que, bueno, nos dones parte de tu tarde y que cada inicio de mes tengamos estas charlas, te agradezco y ojalá que podamos seguir así. Lo digo siempre ya por No. cámara, ¿no? Porque así seguimos. Un placer, querido. No, Sabés no. que lo bien que me caes y es un placer para mí poder estar unos minutos con vos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro Cucchiara, analista Saludos. financiero desde Chile, que nos acompaña cada inicio de mes y nos va dando el norte a seguir o cómo terminó el mes que mayo en este caso y junio, cómo lo está viendo él y sobre todo en Latinoamérica y para el mundo pyme. Bueno, acordémonos que acaba de decir que es muy interesante, agarremos dólares si podemos. Y para seguir con el consejo de expertos, por supuesto, tenemos otro que nos acompaña, Diego Núñez. Diego, pero muy buenas tardes, abogado del estudio Núñez y Asociados. Y bueno, ¿cómo reaparecieron los allanamientos de Microsoft reclamando miles de dólares por software no licenciado? ¿Cómo le va, Diego? Buenas, perdón, tardé un poquito, me convertí en calabaza con esto de la restricción, el tránsito y demás, pero llegué un cachito más tarde. ¿Cómo andan? Sí, Muy bueno. bien, muy bien. Queríamos tener tu tema antes de arrancar con el consultorio PyME, que ya tenemos a nuestra invitada acá lista para entrar, pero bueno, queríamos ver qué pasó con estos allanamientos de Microsoft. Así, contanos y ponernos en auto, porque hay muchas PyME que tiene, obviamente, Microsoft está presente en todos lados. Claro, lo cuento cortito. Básicamente es un mecanismo que viene funcionando hace unos 10 años o más, que bueno, hay abogados que tienen poder, que son apoderados de Microsoft. Ellos se presentan ante los distintos tribunales presentando, digamos, lo que se llama una medida previa de prueba, diciendo yo tengo sospechas que en tal empresa están usando mi software en forma ilegal, en base a una serie de estudios que ellos hacen, que bueno, después si a alguno le interesa, les cuento bien cómo sospechamos los que no estamos adentro de Microsoft que funciona. Entonces ellos, en base a esa sospecha y esa verosimilitud del derecho, le piden al juez que los autorice a hacer un allanamiento. Ese allanamiento sucede con un oficial de justicia, un perito informático y el abogado de Microsoft, y si uno no les abre la puerta cuando se la golpean, llaman a la policía porque tienen orden judicial de entrar y relevar todo. En ese instante, el perito deja constancia absolutamente de todas las computadoras, todos los programas de Microsoft que encuentre, y uno tendría que presentarle en ese momento las licencias. Lo que pasa siempre es que la empresa, obviamente, si tiene las licencias, nunca sabe en dónde está, la tiene el chico de IT o el contador o está en una factura de hace 20 años. Entonces, siempre ese allanamiento termina arrojando una realidad que no es tal, porque relevan lo que sí está instalado, pero nunca anotan realmente todo lo que efectivamente está licenciado. Entonces, bueno, a partir de eso se genera todo un expediente, un segundo expediente judicial en donde primero se va a mediación y hay que arreglar, digamos, o no con Microsoft. Y la segunda, o sea, la siguiente instancia ya es la instancia de juicio. Los reclamos de Microsoft son siempre en dólares. Ellos le ponen una valorización a su software del mayor precio que tiene el producto en el mercado a su versión actual. O sea, yo tengo Windows XP Pro, me van a cobrar el Windows 10 Pro, valor box, que es la cajita cuando te viene con todo el papelito y todo eso, que no se lo compra nunca nadie, pero es el mayor valor de mercado. Y a eso lo multiplican por dos para hacerte el reclamo y en juicio te piden por tres. Entonces, todo este tipo de, o sea, sabiendo que es una herramienta que muchas pymes usan, es importante que tengan en cuenta, digamos, yo no voy a decir ni que está bien ni que está mal, pero si van a correr el riesgo de trabajar con software no licenciado, con licencias que no son las correctas, sí recomiendo a todo el mundo que se asesore, principalmente con la gente de IT, sobre si están bien licenciados y bueno, después obviamente sí, con sus abogados respecto a qué se están exponiendo, ¿no? Pero bueno, yo tenía dos temas hoy, tengo ese y el otro que fresquito, fresquito, el tema del monotributo, que estoy así. Porque bueno, no sé si lo comentaron hoy, pero No, no. salió aprobada la modificación retroactiva del monotributo, que acá lo tengo a Ricardo, que seguro lo puede explicar mucho mejor que yo, con lo cual, si vos pagaste de todo el monotributo todos los meses correctamente hasta ahora, hasta junio, ahora resulta que tenés una deuda porque sacaron la actualización retroactiva de acá para febrero. Entonces yo pagué todos los meses lo que me decía AFIP que tenía que pagar, pero ahora tengo que pagar, además del mes que viene y todos los que siguen, porque es así, tengo que pagar para atrás una diferencia porque ahora salió una ley que dice que todo el 2021
vale otra cosa. Así que bueno. Está bien, si es una ley, tenés que pagar. Es inconstitucional, está, o sea, está todo mal. Está, o sea, después te mando si quieres un video al respecto que hace muchos chistes, pero está todo mal. O sea, no puedes sacar algo retroactivo, está el pago completo, o sea, no está todo, jurídicamente está todo mal hecho. Igual Ricardo seguro tiene mucho más para aportar al respecto, pero no, o sea, una locura que algo que vos tenés el pago completo, el periodo tal, ahora de repente dicen que lo tenés que pagar, pero te dan 20 cuotas, pero si no te adherís al plan de pagos ahora te cobran intereses. Y con las 20 cuotas también te cobran intereses. De lo que bueno, ellos decían que vos pagaste de menos. Está bien. Y Diego, además que se suben los sueldos 40% al sector público de desempleo del Congreso. Sí, Ricardo. Sí, Ricardo. Ricardo Chicolino, otro experto en estrategia fiscal que nos acompaña como siempre. Richard, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sí, no, me gustaría que Diego explique el efecto liberatorio del pago, ¿no, Diego? Claro, porque ese es el tema. Igual claro. Si querés explicarlo vos, Ricardo, que lo tenés claro. No, dale. Pero lo que comentaba Diego, estoy totalmente de acuerdo con él. Vos sabés que hay jurisprudencia que dice la torpeza del fisco no es imputable al contribuyente. El fisco tardó 6 meses en reglamentar una norma. Si la hubiera reglamentado en enero o en febrero, a mí me cobraban 2 meses retroactivos, que por ahí lo podía discutir. Pero la reglamentan en junio y pretenden que yo me haga cargo de la demora en que ellos incurren en reglamentar. ¿Me entendés? O sea, es una cosa... Ah, la reglamento dentro de un año, total, después te cobro 12 meses retroactivos, o sea... La ineficacia la pagamos nosotros, tiene 25.000 agentes la AFIP, ¿me entendés? Y tardan 5 meses en reglamentar una norma. Ahí, y después, ahí está. Efecto retroactivo. Totalmente ahí. De acuerdo con Diego, lo que decía Diego. Pero además, la norma es inentendible, porque vos decís, ¿y esto cómo lo llevo a la práctica? ¿Me entendés? Porque si te pasaste, te perdonamos, pero pasás a ser responsable inscripto. No, una locura, la verdad. Te digo, el monotributo, que cuando lo sacó, que no me acuerdo el ministro de Economía que sacó el monotributo, que el eslogan eran simple, muy simple, y ahora no necesitan más contadores. Te digo que con este monotributo, si no tenés un contador al lado, no sé. Te metes en problemas complejos, muy complejos. Y como sí. Tenemos a nuestra invitada del consultorio, les agradezco a los dos, y obviamente para que se queden al consultorio PYME, pero quiero cerrar este segmento de expertos con nuevamente tu frase, por favor, la torpeza del fisco. No es imputable al contribuyente. Perfecto, y con esa quiero frase... Quiero que diga eso, Ricardo, por favor. Les agradezco... ¿Cómo? No te escuché. ¿Cómo digo? Quiero una remera que diga la torpeza del fisco no es imputable al contribuyente. Muy bien. Y con esa frase le voy a pedir la placa para invitar como corresponde a nuestra invitada y, por favor, pongámoslo, así ya la recibimos. Consultorio PYME, donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región. Muy buenas tardes, Silvana Stochetti, socia de Legalify o Legalify, no sé cómo lo pronuncian y cómo lo pronuncio yo, seguramente está mal. Así que, Silvana, buenas tardes y decime cómo lo pronunciamos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y de cualquiera de las dos formas que lo digas, está bien. Es Legalify, pero Legalify está bien igual porque es una Y. Claro, por eso te digo acá cómo estamos. Pero bueno, Silvana... Ya estuviste escuchando un poco, estabas con nosotros, te agradezco. Bueno, no, viste que hay temas que indignan más que otros, entonces veníamos de la parte económica, financiera, de cómo terminó el mes de mayo, cómo arranca junio y todo, y bueno, caímos en manos de Diego Núñez y Ricardo Chicolino, que para que nos den malas noticias son expertos, así que seguimos con el bajón. Suerte que estás vos ahora, donde vamos a contar el caso, un caso de empresa que por supuesto... quiero que nos cuentes a qué se dedican y en estos 3 minutitos antes de ir a la tanda y después ya nos quedamos, seguimos de largo y no sé si tendrás puntos de dolor o no, pero tenemos los expertos que nos van a ayudar a charlar entre todos, transformación digital, obviamente legales, que vos tenés un colega
con Diego Núñez, estrategia fiscal y bueno, todo lo que sea marketing, comercialización, vamos a hablarlo juntos. Así que contanos sobre la empresa y bueno, cómo, a qué se dedican exactamente, el portal con tantos, tantos abogados. Dale. Legalify es una plataforma web que salió al mercado en febrero, los primeros días de febrero de este año. Y tiene por objetivo unir abogados con particulares que necesitan abogados calificados y geolocalizados. O sea, desarrollamos una plataforma, una tecnología a medida para con esa función. Una especie de Uber de abogados. Claro. Y esto es cualquier tipo de abogados, por ejemplo, si querés un tributarista, o querés un penalista, o querés un laboralista, o sea, vos tenés cualquier tipo de abogado, buscas por categorías y te, de acuerdo a tu zona, te lo va con la geolocalización, como bien decías recién, podés encontrar el profesional, tanto para consumidores finales como para empresas. Exacto. Sí, como para consumidores finales y para empresas. Y estamos pensando más adelante. Ahora estamos desarrollando nuevas funcionalidades. En julio va a salir una versión con otras funcionalidades, como vas a poder agendar una reunión con un abogado o llamadas de emergencia. Y también estamos pensando para otra etapa, abonos para pymes, justamente, para trabajadores autónomos, ya que con un pequeño abono puedan tener acceso a una gama de abogados importantes, a todo tipo de asesoramiento. Qué bueno, qué bueno. Y este emprendimiento fue creado por dos amigas, vos y otra amiga seguramente, que emprendedoras, y ya tiene más de 300 abogados, por lo que he leído ustedes, y bueno, el 70% de las consultas están relacionadas con violencia de género, conflictos de familia, divorcios, eso es lo que había leído de ustedes. Sí, bueno, sí, ahora tenemos un poquito más de 300 abogados en casi todas las provincias y de todas las especialidades. También tenemos otro tipo de consultas de, no sé, registro de marcas, creación de sociedades, creación de SAS, que está medio complicado, pero hay consultas, etcétera. Perfecto, bueno, sí, ahora un poquito de todo, bueno, vamos. Ahora ya le voy a pedir a la producción que ponga la tanda del informativo, así ya después de esto ya seguimos todos juntos y te agradezco muchísimo. Dale. Vamos al informativo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Desde el Grupo Omint te aconsejan que si tenés síntomas, contactarte con el médico online o con los canales de emergencias. Cumplí el aislamiento hasta conocer tu diagnóstico. Seguí todas las recomendaciones del equipo de salud. Y recordá mantener todas las medidas de prevención. Míralas en las historias destacadas del Grupo Min en @GrupoMin en Instagram. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Y más que acá tenés novedades todo el tiempo. Ahí vamos, entonces. Ahí estamos. Y por favor, no leí que me decían aire y seguimos hablando en el aire, pero bueno, con Silvana estábamos fuera del aire charlando de, bueno, de la realidad de su empresa, de la realidad de los expertos que nos acompañan, así que muchísimas gracias, Silvana, por
brindarte a este consultorio PyME. Bueno, contanos cómo fueron los inicios, o sea, cómo eligieron una plataforma tecnológica, por qué el Uber de los abogados, que está conceptualmente es clarísimo y está muy bueno. O sea, contanos un poquito cómo nace esta historia de dos amigas emprendedoras, ¿no? Mira, la idea nació en el 2018. Se me ocurrió a mí, yo viajo bastante, en un viaje empecé a ver que esta tendencia tecnológica que estaba llegando al mundo legal ya hace varios años en otros países, me puse a investigar, hice estudios de mercado. Cuando llegué de ese viaje me contacté con unos desarrolladores. También estuve averiguando un poco porque al ser abogada, si bien trabajé en muchas empresas, no tenía y conocía gente de IT, no conocía freelancers, conocía la gente que trabajaba conmigo nada más. Y es algo muy específico. Nos pusimos a trabajar en el anteproyecto. En el 2019 el anteproyecto estaba, pero yo estaba trabajando muchísimo como abogada. Y fue recién en el año 2020, con la pandemia, que me pude poner en serio a hacer realidad esto. En el interín se sumó una amiga, primero para asesorarme con todo lo financiero, y luego se interesó, se empezó a enamorar del proyecto y nos convertimos en socias. Y a mí me parece que la tecnología, y sobre todo la ola tecnológica que vino a partir del 2020, por la necesidad de virtualizar todas las comunicaciones y todos los servicios, es algo que vino para quedarse. Acá no hay marcha atrás. Entonces, creo que si bien los abogados somos más tradicionales y menos propensos al cambio, el cambio nos empuja. ¿Sabes que vos decís los abogados son más tradicionales? Yo lo que, con mi corta experiencia, no vengo del mundo de la parte legal, pero me parece que los escribanos, que creo que también son abogados, ¿no? Pero los escribanos son más duros. O sea, por ejemplo, sí. no quieren abrirse a la firma digital, muchos, hay otros que sí, pero hay muchos que son más tradicionalistas, no quieren abrirse a determinada blockchain, bueno, la firma digital está atado a las cadenas de bloques, pero digamos, todo este mundo nuevo y la tecnología es como, no, si no es presencial, a veces tenés casos de gente que está en el exterior o dice, no, pero si no lo hacen acá, pero si podés tener firma digital y es lo mismo y podemos facilitar y DHL manda documentos, copias, certificadas, bueno, pero que vaya una escribanía allá y el escribano de acá, todo, no sé si es porque tiene que tener atado el negocio y no se reinventan, pero vos decís, creo que los abogados son mucho más abiertos, de hecho lo están demostrando con el impulso de la herramienta que han generado con tu socia, ¿no? Diego, vos que venís del mundo legal, ¿conocías la herramienta o conocés otro tipo no sé si en Argentina, no sé si hay otra, pero en otro país, o cómo ves desde, así charlamos con tu colega también? Sí, yo no sé si a Silvana o a la socia, alguna de las dos, nos comunicamos en algún momento por mail, porque conozco la plataforma, me la ofrecieron, la verdad que está muy bueno lo que han desarrollado. Es claro lo que dicen, es el Uber de lo legal. Quizás a nosotros, desde la estructura que tenemos y una marca instalada en asesoramiento legal hace 40 años, quizás no estamos tan para sumarnos. O sea, cuando lo analizamos, entendimos que quizás no era la mejor solución o herramienta para nosotros, pero las aplicaciones tecnológicas en general ponen en jaque un montón a los prestadores de servicios. Yo, como amenazas futuras, detecté, además de este tipo de plataformas, que de alguna forma, si no te sumas, es una competencia, que es algo completamente real. Yo ahí, un poco en chiste, decía, ahora me siento que soy Viviani contra Uber, pero bueno, lejos de eso. También tenemos el tema de, por ejemplo, contratos inteligentes o bueno, otro tipo de aplicaciones tecnológicas que de alguna manera van a cambiar radicalmente la forma de trabajar. Por eso, bueno, habiendo detectado esto de los contratos inteligentes, por ejemplo, es que nosotros empezamos a desarrollarnos como especialistas en lo que tiene que ver con blockchain y criptomonedas. Pero la verdad que es buenísimo. Yo creo que de a poco el profesional va a terminar siendo
cada vez más un especialista en algo muy puntual y que mi minuto va a valer un montón y va a haber un montón de cosas que yo tenía que hacer antes en forma manual o cuasi analógica que se van a resolver con estas aplicaciones, por ejemplo, estando en un directorio. De alguna manera, la aplicación me parece que es el punto intermedio entre el Uber y las páginas amarillas. Es como que en donde encuentro todos los abogados, todas las especialidades y me resuelve el problema que sea buscando. Bueno, Legalify, entro, tengo un tema marca, bueno, lo veo acá. Tengo un tema de penal, bueno, tengo un penalista. Me parece que en ese sentido es súper innovador y que yo creo que tiene un mercado muy grande, sobre todo para estos profesionales que están arrancando, también relacionado con lo que hablamos del monotributo, digamos, un cuentapropista que se recibió hace poco. Estar en este tipo de plataformas me parece que le puede dar un plus muy grande y que suma un montón de valor. Claro, la verdad que desde el desconocimiento, por ejemplo, yo estoy asesorado por un estudio que es integral y que tiene para preguntas de legales, laborales, tengo ese soporte, pero si yo no tuviese eso, que digo, qué bueno, porque ingreso a esta plataforma y tengo un tema laboral, ¿sí? Tengo un tema societario, ¿sí? O por lo menos, si después sigo con otro tipo de abogados, es como cuando Mercado Libre buscas referencia. Hasta podés usarlo como referencia y, de hecho, me imagino que podés contratar y ya seguir en Silvana, vos corregime, ¿no? Pero yo me estoy imaginando todo porque no he usado, no fui usuario de tu portal, pero lo puedo tener como referencia para tener una reunión con un profesional y que me dé un camino y después si quiero sigo o si quiero no, pero también puedo contratarlo y seguir, y si no ya tengo una referencia como para decir, bueno, sé dónde estoy parado. Me imagino que puede llegar a ser así. ¿Estoy muy equivocado? Sí, sí. No, es como vos decís, podés tener una primera opinión o una segunda opinión. Claro. Hablaste con un abogado, no te quedaste del todo convencido, o, por ejemplo, primero, quería aclarar, nosotros no somos no es un directorio de abogados, o sea, la búsqueda se hace de forma transparente y bastante y anónima. Entonces, según el caso que vos que carga el particular, van a aparecer los abogados que se interesen en ese caso. Y al cliente le aparecen tres abogados con los que va a poder comunicarse. Y después, nosotros nos basamos en estadísticas también del mercado, a pesar de ser abogados. Y es interesante lo que decía mi colega recién, porque solo el 10% de los abogados tiene un trabajo o pertenece a un estudio grande o pertenece a una corporación o una empresa, tiene un sueldo, un ingreso sustentable. El resto, como decía él, es cuentapropista y está en el día a día buscando clientes y buscando qué hacer. Entonces, 90% de los abogados están en esa condición en Argentina. Sabes que en la parte que a mí me toca, digamos, en el mundo empresarial con grupos generadores, una de las cosas que hacemos es procesos comerciales. Y realmente cuando me ha tocado dar charlas, por ejemplo, con instituciones donde eran arquitectos, o hemos hablado con el bufé de abogados o con los abogados de Mercedes-Benz en un momento que le damos charlas comerciales o con estudios de impuestos, no sé, BDO, le hemos dado charlas y le hemos hecho los procesos comerciales a BDO. Entonces vos decís, sí, claro, son expertos en lo de ellos, pero al arquitecto nadie le enseñó a vender. Por eso tiene tantos problemas después para conseguir clientes. Y esto que vos estás diciendo, o sea, cuando me toca dar una charla, una conferencia, me gusta usar una frase que la repito mucho y mucho y mucho: el dinero genuino en nuestras organizaciones ingresa a través de las ventas. Entonces, ¿qué pasa si no comercializamos lo que hacemos? ¿Qué pasa si no vendemos? ¿Qué pasa si no producimos? Sí puedo sacar un crédito, sí puedo hipotecar mi casa y seguir invirtiendo, pedirle prestado a alguien que no me cobre intereses, a family and friends, pero en realidad necesitamos vender. Y en todas las carreras que hay profesionales y son expertos, no están acostumbrados o no están preparados, porque de hecho no hay instituciones educativas que enseñen sobre ventas en la Argentina, y menos en las carreras que tal vez hay carreras que a veces van mirando y tienen alguna charla de marketing o alguna charla, pero no de ventas ni de procesos comerciales, que es fundamental para todos, o sea, a todos nos cabe tener que vender nuestro servicio.
Entonces, como bien decía Diego, y cobrarlo, y cómo cobrarlo exactamente, y cobrarlo bien, y cómo establecer un pricing y todo. Así que, sí, Diego, perdón. No, te agrego algo que es una gran problemática para los abogados, los médicos y profesionales en general. La consultita del abuelo, del tío, del amigo, de la reunión familiar o de cualquier lugar. Siempre alguien tiene una consultita de una sucesión de hace 20 años, siempre alguien tiene una pregunta porque no sabe si lo van a echar del trabajo. Me parece que en ese sentido la herramienta es súper honesta y ayuda a esa problemática de, mira, a ver, vos me hiciste una consulta, a mí me pasa también con la página, yo tengo un blog del estudio que escribimos artículos cada 15 días o más seguido, y tiene una sección de comentarios. Y me la paso contestando un montón, y que después me mandan un mail, y me mandan otro mail, y otro mail, y al hacerlo a través de la plataforma, son horas mucho más fácilmente identificables y facturables que cuando de repente te cae quizás una consulta por WhatsApp o algo más volador, por decirlo de alguna forma, y en ese sentido también es una gran ayuda para el profesional. Ricardo, ¿cómo lo ves? O sea, como estamos hablando desde una plataforma digital, vos que sos profesional y también das servicios, en lo tuyo, estrategia fiscal, contador, todo, pero digo, ¿cómo ves la herramienta y qué te surge preguntarle a Silvana, aprovechando que la tenemos acá para exprimirla con preguntas? Yo las preguntas que le puedo hacer a Silvana desde el punto de vista de la plataforma en sí, como herramienta profesional, bueno, me parece innovadora y además me parece que en general las actividades profesionales tienden a eso, ¿no? Pero si le tengo que hacer una pregunta respecto al tema tributario en sí, le preguntaría si la plataforma que ellos tienen está radicada en el país. Sí, estamos radicados en el país y las actividades, o sea, los servicios que se presten en el país se van a facturar en el país. Por eso lo estuvimos analizando también. En nuestro roadmap está la expansión a la región, a Latinoamérica y quizás... Dios quiera más, pero nosotros si prestamos un servicio en el país no podemos cobrarlo afuera en dólares, porque sería muy oneroso para el usuario. Hay plataformas que lo hacen, pero como ya están instaladas hace mucho tiempo, el usuario tiene la disposición para pagarlo. Pero nosotros estamos recién arrancando, y sinceramente, o sea, decidimos hacerlo acá, analizando todas las posibilidades, la primera etapa la estamos haciendo acá. Con una SaaS, tenemos una SaaS. Y ahí es como cuando prestan servicios en las diferentes provincias, porque ustedes están en todo el país, ¿no? O sea, pueden prestar servicios para todo el país. Sí. ¿Cómo tienen? Ahora no estamos monetizándolo porque arrancamos en febrero y estamos con una versión beta que es de prueba y estamos lanzando la nueva versión en julio. Entonces hicimos una promoción sin costo, entonces ahora no estamos facturando. Lo que vamos a hacer dentro de un par de semanas son capacitaciones que sí vamos a facturar, bueno, capacitaciones. Después estamos sacando planes de financiación para los usuarios que no puedan pagar los honorarios, o sea, facilitándole el acceso al financiamiento a través de otra fintech que no somos nosotros. O sea, tratando de hacerle todo más fácil para el profesional y para el particular también, porque esta versión de prueba nos sirvió también para darnos cuenta de que había algunas necesidades de los particulares y de los profesionales que quizás no habíamos visto al desarrollarla, y una fue el tema bueno, una de la capacitación y otra del tema del financiamiento. O sea, ahí vendría el tema, ¿no, Ricardo? Cuando vos facturás a todo el país, a diferentes provincias, ¿cómo impacta fiscalmente eso, ¿no? Y en las plataformas digitales que a veces
no lo tienen en cuenta. No digo que obviamente la de Silvana, entender Silvana que esto es para dar herramientas para el que sí, quiera sí. hacer algún emprendimiento. No digo que ustedes no lo hayan tenido en cuenta. Pero, a mí me viene bárbaro escucharlo. Aquellos que presten servicios digitales están obligados a tributar en todas las provincias en donde esté radicado el usuario o la IP que se conecta. Entonces, si a la plataforma se conecta alguien al cual la empresa de Silvana le factura, tiene que inscribirse en esa provincia donde esté ubicado ese usuario. Y esto es más allá de que tengan actividad en esa jurisdicción o no, me refiero a actividad presencial, no hace falta la actividad presencial. Está alcanzado por el impuesto de esa provincia, ingresos brutos, por el solo hecho de prestar un servicio digital. Ahí está, ahí fuimos. Y Mario, ¿qué...? Gracias por la consulta que hiciste, Juan. No, viste, pues yo vengo con experiencia de escucharlos a ustedes y ya sé que cuando impacta, y sobre todo las plataformas digitales, antes eran actividades presenciales, pero desde que hay mucha gente que tiene plataformas digitales, no digo el caso de Silvana, porque seguramente al estar en temas legales, pero hay muchos emprendedores que tienen en cuenta su negocio, lo que son expertos, pero se olvidan a veces que ahora, teniendo registrado un IP de una provincia, tributás en esa provincia también, aunque no lo hagas presencialmente. No, yo lo hago todo desde Capital Federal, no importa, pero estás en Tucumán, estás en Córdoba, todo a través de los diferentes IP que se van conectando, tenés que tributar ahí y obviamente te van a caer impuestos y vos vas a tener que pagar esos impuestos y hay que ver cómo recuperás esos impuestos cuando dejas de pagarlos, ¿no? Por ahí viene Ricardo, usted vaya corrigiéndome, pero creo que estoy siendo un buen alumno. Tal cual, exactamente. Esto es una resolución general que está vigente del año 2002. Es la resolución general 83 del 2002. Pero la Comisión Arbitral, con la resolución 5 del 2021, la amplió, la explicó, la hizo más transparente y claramente aplicable a todas las actividades digitales. Qué bueno. Ahí está. Y eso, Silvana, ¿te ha tocado casos así de personas? Porque como está en la parte legal, que después tal vez les genera un conflicto y lo han tenido que asesorar, porque no han tenido en cuenta este tipo de cosas o todavía no les ha llegado. Porque es todo nuevo, con las plataformas digitales no estaban incluidas en el tema de ingresos brutos la inscripción por IP, y ahora sí. Entonces, no sé si les pasó o no, y obviamente si lo tuvieron en cuenta. Todavía no tuvimos ningún caso de eso. Mira, no. Hay un caso muy reciente que es Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre, las empresas le compran a Mercado Libre el espacio para hacer publicidad. Entonces Mercado Libre le factura a las empresas. Las empresas pueden estar ubicadas en cualquier jurisdicción, en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en cualquier jurisdicción. Mercado Libre le facturaba a una empresa de Salta, le decía, bueno, te facturo la publicidad que pongo en mi plataforma. Y la provincia de Santa Fe le hizo un ajuste a Mercado Libre, porque en realidad no lo tenía, esa venta no la tenía que atribuir a Salta o a Mendoza, la tenía que atribuir al usuario que veía la publicidad. Wow. Entonces, y la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria le dieron la razón a Santa Fe. Entonces, por eso digo, hay que atribuirla a la IP del usuario de la plataforma. Bueno. Sí, Diego. Ricardo, ya que te tengo, te aprovecho. Sí. En este caso, que ella conecta un profesional con un cliente que hace la consulta, ¿quién es el usuario y de quién es la IP? ¿Del cliente o del profesional que está brindando el servicio? O sea, evacuando la consulta. Al que ella le cobra. El que interesa es al que ella le cobra. Ok. O a la empresa o al profesional, a quien le cobre y le facture, esa es la IP que
que ella okay, tiene que considerar. En la publicidad no es el mismo caso, entonces, porque en la publicidad claro. Es quien la ve y no le cobramos a nadie. Exacto. Qué bárbaro. Bien. Así es. Ahí, Mario. Porque, perdón. Perdón, no, una sola cosita nada más. Porque los servicios, en el impuesto sobre los ingresos brutos, la facturación por servicios, se atribuye a la jurisdicción donde económicamente es utilizado el servicio. Ese es el principio rector. Muy bien. Mario, de la parte tecnológica, ahí ayúdanos. Bueno, a Legalify tuvimos contacto el año pasado a través de Karina Raxic, creo, entiendo que es tu socia, Silvana. De mi socia, exactamente. Tenía problemas con la empresa que estaba haciendo el desarrollo de esta plataforma y bueno, participamos ahí de un presupuesto. Tuvimos varias reuniones, sí. Sí, después decidieron seguir con la empresa que estaba. Bueno, ahí lo que necesites, digamos, entiendo que has avanzado, pues, entiendo, no sé si con la gente que estaban trabajando el año pasado o si cambiaron. Pero bueno, están llegando a una nueva versión, así que evidentemente han avanzado. Sí, cambiamos de equipo. Habíamos hablado, tuvimos varias reuniones también por el tema de inteligencia artificial y, uh-huh. Y todo eso. Sí, marketing digital sí, también, bueno. Exacto. Exacto. Así que bueno, nos conocemos, así que estamos ahí. Claro, pero más allá de eso, digo, desde plataformas que más bueno, conociendo la de ellos, pero para dar como ejemplos o herramientas que se podrían incorporar dentro de este tipo de plataformas, desde la experiencia tuya del mundo digital, ¿no? O sea, porque dan un montón de servicios y cómo van incluyendo desde la videoconferencia, desde una plataforma diseñada ad hoc, o si alguien quiere emprender, decir, bueno, ¿existe algún tipo de plataforma donde puedas integrar todo para hacer un caso como el que tiene Silvana, por ejemplo? No, yo creo que básicamente el tema del marketing digital, de darlo a conocer, yo creo que es una herramienta, además de, digamos, habló mucho acá en esta charla del lado de los profesionales, pero creo del lado del usuario, uno que a veces tiene mucho temor, digamos, de cuando tenés un caso legal y no sabes a quién recurrir. Hay también muchas dudas de prestigio de muchos abogados en general. Entonces a veces decís, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo saber eso? Empezás a buscar referencia. Creo que esta plataforma te puede dar mucha información, sobre todo cuando tenés referencias de la gente. Y para el lado del usuario, tener un lugar donde hay gente calificada, con experiencia de otros usuarios, constatables, me parece que está bueno, y bueno, entiendo que también el marketing digital te va a llevar a hacerlo conocer esa plataforma, y si bien se necesitan profesionales, pero también se necesitan muchos usuarios que generen, digamos, esas consultas, ¿no? Sí, en realidad necesitamos muchos más usuarios que claro. Profesionales. Claro. Porque sí, totalmente. Sí, no, digo, yeah. usuarios a mí me sobran. Si les contestás gratis, te llenan el blog de preguntas, te juro. No, pero entiendo que, bueno, acá, digamos, me parece que está bueno es contestar gratis, pero cuando es gratis también puedes contestar cualquier cosa gratis. Entiendo que acá, teniendo, digamos, una plataforma de por medio donde haya un pago que hacer de alguna manera, te da una garantía de que eso que te están contestando te puede servir para tu problema legal, ¿no? Muy bien. Y para ir, ya se nos vuela el tiempo, ya van a llegar a las 20 horas, te quería preguntar cómo trabajan el marketing ustedes, justamente para que más gente los conozca, ¿no? Donde esta explosión de marketing digital, ya que son una plataforma, ¿cómo la tienen concentrada? ¿Lo trabajan internamente? ¿Lo tercerizan? O sea, ¿cómo están haciendo para que más gente llegue al portal? Usuarios, no los profesionales, o las dos puntas, pero en realidad los usuarios que necesitan el volumen. Sí, nosotros ahora estamos, bueno, tenemos redes, pero no hemos... Tenemos las redes a las que le damos contenido, Instagram, Facebook y LinkedIn. Bueno, donde mejor nos va es en LinkedIn. Tenemos que fortalecer las otras, sobre todo Facebook,
con alguna campaña o algo, eso tenemos pensado tercerizarlo. No lo hemos hecho todavía y tampoco hicimos campaña en Google. O sea, no hicimos campañas pagas. Perfecto. Así bueno, que eso es algo que tenemos pendiente y podemos volver a hablar con Snoop. Claro, ahí te digo con Snoop y ahí ellos están ahí, bueno, como oportunidad de mejora, creo que es interesantísimo para esto que vos decís de lograr más cantidad, más allá de los profesionales, que siempre es bueno tener, lograr volumen de contactos, ¿no? De usuarios finales, ya sea pymes, sí, o sea, bueno, las empresas o el consumo, o uno en particular, o un cuenta propista. Así que la verdad, Silvana, yo te agradezco muchísimo que hayas estado en el consultorio PyME, que nos hayas acompañado, que hayas contestado todo. La verdad que un lujo, espero tenerte un poco más adelante. Y ahí le voy a pedir a Martín de la producción que nos ponga así en contacto, que nos copie, porque tenemos otro espacio de mujeres generadoras que también en LinkedIn Live, nosotros hacemos vivos a través de LinkedIn. No sé si has visto alguno, pero perdón, podemos también generar algo, así que después nos va a copiar y seguimos juntos y en contacto, y bueno, y obviamente tenés las puertas abiertas de este humilde espacio que es Generadores TV. Muchísimas gracias, no, Silvana. Muchas gracias, me pareció súper interesante y un lujo el panel. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Estuvimos con Silvana Stochetti, socia de Legalify, bueno, Mario Becerra de Snoop Consulting, Diego Núñez de Estudio Núñez, Ricardo Chico de Ligno, muchísimas gracias, justo ahí me habló el 20 horas, ya me hizo clean, y Luciano Bachelo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, como siempre, todos los lunes, y bueno, a todos los que nos siguen, lunes próximo de 18 a 20 horas, esto que se ha dado por llamar Generadores TV, y este jueves no se pierdan con Miguel Ángel Boggiano el LinkedIn Live, 16 horas, como todos los jueves, 16 horas tenemos estos vivos a través de LinkedIn que son muy, pero muy interesantes. Así que muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos vemos y nos escuchamos la semana próxima de 18 a 20 horas. Muchas gracias y muy buena semana.